En directo desde el supermercado, Aldi, donde la gente ha realizado una compra en apoyo a la decisión de Aldi de dejar de contar con uno de los proveedores que contamina el Mar Menor. Estamos en directo en el Aldi, que está en la calle, en la avenida Mariano Rojas, donde la gente celebra que se esté dejando de apoyar a quienes contaminan el Mar Menor. Y aquí lo que nos están comentando es que como diría cierto cartagenero, creo que la verdad que era Trillo, manda huevos, ¿no? Que sea una empresa alemana la que toma estas decisiones. Están comentando por aquí la gente. Comparte, deja tus preguntas, tus mensajes de apoyo. Ahora la gente está escuchando la canción de Nunatak, Sol y Sal. Ya a las 8 de la tarde realizaron la compra y ahí la tienen en sus carros. La compra ecológica, de productos ecológicos. Ecológica. Una cosa, ¿qué hacéis aquí en Aldi y no en otro sitio? ¿Por qué Aldi? Pues hemos venido a Aldi porque es el único supermercado que hasta la fecha nos ha apoyado en la batida que llevamos contra los nutrientes que están entrando al Mar Menor y se lo están comiendo vivo y muriéndose todos los peces y se está muriendo el mar y lo estamos consintiendo. Y el supermercado Aldi ha dado un apoyo muy grande a esta movimiento que tenemos de la ILP. Pues vamos a seguir. A ver, Antonio, ¿qué apoyo es el que ha hecho Aldi hacia el Mar Menor? Que recordemos que no es que sea un supermercado o hipermercado de Murcia, precisamente. Sí, bueno, en principio lo que quiere es que todos los productos que se venden que no dañen el Mar Menor, que no se haga una agricultura que sea dañina para el Mar Menor. La agricultura la necesitamos y la queremos, pero lógicamente que proteja el Mar Menor, no que lo destruya. Entonces, por eso Aldi ha hecho que por lo menos
los temas de agricultura se pongan para que no haya, o sea, para que no dañe el Mar Menor, lo que ha intentado Aldi. Entonces, pues se suman a otras cadenas de distribución de alimentos, pero es un principio. Lo que queremos son productos ecológicos que no dañen la naturaleza, es lo que intentamos. Es un principio que se da en el año 2021, tras dos ecocidios y por una empresa alemana. Sí. Eso nos debería hacer reflexionar en la región de Murcia, mucho, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque lo que hay que intentar es ser respetuosos con el medio ambiente. Sabemos que la agricultura es eso, pero hay formas de sacar los productos agrícolas y hay una forma de que protejan la naturaleza, no la destruyan. Si vamos destruyendo la naturaleza, será, pues, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? O sea, lo que no podemos hacer es destruir. Algo que parece tan obvio y, bueno, Aldi ha dado un primer paso que esperemos que le siga otras empresas. Se conciencien de que hay que salvar el Mar Menor, no ir contra la naturaleza. Sí, es que no se entiende, lo que se está haciendo no se entiende en el Mar Menor. Bueno, pues seguimos en directo en Facebook, compartirlo ahora que estamos en directo, darle, compártelo que estamos en Facebook en directo, venga, que vamos a continuar viendo, dime. Sí, ahora no la he visto, pero quiero que me mostréis a ver qué significa. Mira, aquí tenemos los productos. Naranjo, dile que no se meta con eso ahí, por favor. No, por eso no podemos. No, de hecho no. Escucha, ¿se han dicho que sí? Que han pedido permiso. A ver, Jesús. Pues echar foto ahora. Pero al que se le den permiso, ya está, alguien se hace responsable. Jesús. Lo que sí es, os dar un teléfono de la entrada de comunicación de Aldi para que hable con ellos. Así podemos también hablar un momento con Jesús. Oye, la gente mostrando apoyo. No, le había dicho que saliera, pero es que... Jesús, cuando puedas, vente para aquí. Hay una encargada de comunicación. Que me dígalo mucho. Jesús, vente por aquí un momento, que te hago unas preguntas, sí, por aquí, que se vea bien lo que estáis diciendo. A ver, ¿qué paso adelante ha dado Aldi para que voluntarios en lucha por un Mar Menor vivo estéis aquí? Pues cuestionar, que no es poco. O sea, la empresa, la grande empresa, les cuesta mucho, curiosamente, les cuesta mucho cuestionar. Entonces, pues que una gran empresa cuestione el sistema económico, el sistema productivo, el sistema agrícola del que se nutre, pues es una gran noticia. Solo eso, el siguiente, pues bueno, que boicoteen, que no boicoteen, y eso ya es otro. Pero el hecho de que lo cuestione y públicamente eso se refleje y lo digan públicamente, está genial, vamos, ya un paso muy bueno que agradecer. Es decir, lo que ha comunicado públicamente Aldi es que tratará de que los proveedores tengan una política y unos procedimientos sostenibles y ecológicos respecto a Mar Menor, o en qué... Básicamente lo va a investigar, ¿entiendes? Pero lo ha dicho públicamente, ¿entiendes? Porque eso lo pueden hacer sin decirlo públicamente. Entonces, el hecho de que lo hayan dicho públicamente es importante. O sea, en las cosas de Palacio hay que analizar no solo lo que se dice, sino cuándo, cómo, o sea, los juegos de rituales que tienen entre ellos. Entonces, que una gran empresa como Aldi cuestione públicamente, diga que lo va a investigar, es decir mucho, me explico, es decir mucho para los millones que se mueven. Entonces, eso es, solo eso ya merece la pena ayudarle y decir, claro, cuestionarlo, por Dios, cuestionarlo, que aquí no cuestiona nadie nada, que esto es un auténtico, una fábrica de basura constante. Entonces, por lo menos cuestionarlo, que no es poco. Claro, porque aquí ahora mismo, por lo que me estás comentando y reflexionando así en vivo, en tiempo real, me hace ver que una empresa, cuando hace como tú dices, esa comunicación, es porque considera que no se pone en riesgo su negocio, sino que a lo mejor incluso todo lo contrario. Es decir, eso de que la ecología está reñida con el negocio, con los empleos, con la gente, es lo que alguien está poniendo al menos encima de la mesa, es que eso igual no es cierto. Que, vamos a ver, no es tan...
A ver, no es un apoyo incondicional a la agricultura ecológica, que es lo que nos gustaría a nosotros, pero no se puede pedir pera al olmo. A ver, bastante es que digan, vamos a cuestionar la agricultura convencional, si están pasándose con los nitratos, si están pasándose con los pesticidas, con los químicos, y si por culpa de eso se está muriendo el ecosistema. Solo el hecho de cuestionar eso, solo el hecho de plantear eso, bueno, no voy a decir que sea revolucionario, porque tampoco para tanto, pero, joder, es para apoyarlo, ¿no? Y para estar contento y decir, coño, que alguien se da cuenta de algo, que no es solamente, no solo somos los cuatro desarrapados que vivimos en el Mar Menor los que nos preocupa la naturaleza del Mar Menor. Hay gente fuera del Mar Menor que también le preocupa la naturaleza del Mar Menor y toda la naturaleza de todos los ecosistemas, ¿vale? Y ojalá ya dijera, no, hay que apoyar la agricultura ecológica y en Aldi solo vamos a vender productos ecológicos y además lo vamos a poner un precio que vamos a romper el mercado y todo Dios va a venir aquí a comprar. Ojalá no lo va a hacer, porque las cosas son como son. Pero es cierto que solo cuestionar la convencional y decir que a lo mejor se están pasando con el tipo de nitratos, con el tipo de fosfato y con el tipo de pesticidas que se usan y todo eso, eso es muchísimo. Es curioso que... Pensamos nosotros, sí, pero es curioso que sea una empresa alemana, que evidentemente igual, porque allí el nivel de conciencia respecto a asuntos ambientales es diferente, pero también debería reflexionar las cadenas de distribución españolas y sobre todo las empresas murcianas de la región de Murcia. Obviamente. Venga, lo que pasa es que claro... Precisamente, quizá porque es una empresa alemana, tiene la libertad de salirse de la mafia murciana y la mafia española. Entonces ellos tienen su propia mafia europea. Vale, sí, aquí funciona lo que funciona, ¿no? Pero bueno, alguien mueve algo el tema por el Mar Menor, ¿no? No será gran cosa, vale, bien, pero joder, que si no, no se mueve. Entonces, pues, ahí tiene que moverse porque tal y como va, el Mar Menor va cada vez peor. Es que no ha ocurrido nada alrededor del Mar Menor en todos estos años de protesta, ni ahora, incluso con todas las 600 y pico mil firmas que hemos conseguido. Hemos conseguido firmas, pero el Mar Menor sigue entrando en los nitratos todos los días. Hoy, mañana, pasado, ayer, ¿entiendes? Entonces realmente el Mar Menor que está cada vez peor. O sea, es así. Si no haces nada, está cada vez peor. Entonces, claro, hay urgencia de decir, oye, agradecer el poco apoyo que se haya, que se dé, ¿vale? Bueno, y aquí Aldi también, de alguna manera, también sitúa en los consumidores la responsabilidad de que se interese por quienes cuestionan, como tú dices, la procedencia y los procedimientos de los productos que venden. Es decir, que también le está diciendo al consumidor, de alguna manera, oye, también te tienes tú que preocupar por saber... ¿Dónde compra? ¿Qué compra? Y lo que come. Y lo que cuesta producir lo que come. ¿Y a quién le cuesta producir lo que tú estás comiendo? De hecho, en la campaña que estamos empezando a crear, y además nos ha venido genial esto, ¿sí? Está del 1 de 7, lo que proponemos a todos los consumidores, a la gente que esté preocupada por el Mar Menor, aunque no seas un ecologista y tal igual, bueno, pues una vez de cada 7 pon un plato en la mesa que no esté lleno de químicos, pesticidas y tal. No es tan difícil. De hecho, estábamos entrando aquí y la diferencia entre productos ecológicos y no ecológicos, pues bueno, es verdad, son un poco más caros, pero demonios, por un lado está el sabor, por otro lado está la salud. Estábamos hablando el otro día con Juan Antonio Ortega y nos decía que la proporción de veneno y químicos, o sea, que hay entre la alimentación convencional y la ecológica es de 10 a 1, o sea, cada 10, la convencional, por cuestiones de la contaminación y tal, la ecológica, también tiene restos de por la contaminación y por la agua y por todas las cosas, claro. Tiene restos, pero no 10 a 1 de químico, o sea, es una barbaridad eso, sobre todo porque él dice que hay niveles, a partir de determinado nivel, la cosa ya empeora. Bueno, sea como sea, es mucho más saludable, ¿no? Y luego, bueno, porque si se invierte en lo ecológico, como hemos visto que pasa con lo solar, ¿qué ha pasado con la solar? Pues cada vez será más barata la comida ecológica. El problema es que si nadie invierte en eso, no se investiga y no se evoluciona en ese sentido, pues la comida ecológica se queda ahí atascada. Y entonces no va a ser nunca rentable, ¿no? En los circuitos, los canales y tal, ¿no? Y es importante que lo ecológico funcione mejor, ¿vale? Y bueno, pues darnos un gusto una vez a la semana, ¿no? Esa es nuestra campaña que vamos a empezar. Un día a la semana comer ecológico. Un día a la semana comer ecológico, no es el fin del mundo. O sea, si quieres comer el, como dice el otro, pues bueno, pues un día a la semana que te da el lujo, decía, mi hijo este día no van a comer mierda. A ver, para la gente que vive junto a la huerta, ¿no? O que tiene familiares que tienen huerta y demás, comer
de la huerta de tu familia o, de, o tuya o de un amigo o demás, ¿eso cuenta como ecológico? Depende de lo que le eches. Depende de lo que le eches. Si le echan nitratos, como llaman aquí en la huerta algunas veces, yo tengo una casa a la huerta, alguna vez lo huertan y dicen, esto es ecológico todo, y luego le ve echando unos productos azules, y eso qué es, eso es fuerza, eso se ha echado toda la vida, hostia, toda la vida, esos son nitratos, eso es químico, muerte, y además lo está echando con las manos, de, o sea, son cancerígenos, tío, ponte un guante por lo menos y vas a echar esa mierda química, pues no, porque como le da toda la vida, claro, así se pone luego de cáncer la mitad, y no se enteran de por qué, claro, entonces, no, eso es químico, eso es químico, además es químico industrial, no. Otra cosa es que lo que le echas son abonos de animales que tienes tú allí mismo, que comen de allí, o que lo que echan es, o haces cultivo rotación, o haces ya el como de la tecnificación, permacultura y cosas así, que eso ya es otro nivel. Pero vamos, que sí que se puede hacer agricultura ecológica, pero claro, si el vecino te dice, no, esto, porque de toda la vida, como de toda la vida. Abono y fuerza, abono, ¿no? De toda la vida, desde principios del siglo XX ha habido abono químico, que es criminal, y el veneno se conoce desde que existe el ser humano, o sea, ¿qué me estás contando? Depende de lo que le eches, ¿es de toda la vida, es ecológico o no? Ecológico significa que no tiene químicos de síntesis, o sea, químicos que han fabricado las personas en laboratorio. Si tú le echas azufre, eso es ecológico. Pero si le echas sulfuro de azufre en este acrilato, que se ha hecho en un laboratorio, eso no es ecológico. Porque la naturaleza, el azufre lo integra muy fácil, porque es un producto natural. Sin embargo, el sulfato de tetraquilato de no sé qué, no sé cuánto, que ha fabricado el hombre, a ver cómo la naturaleza eso lo vuelve a romper y lo convierte en azufre, óxido y no sé qué. Pues muy difícil, le cuesta. Igual que las aleaciones. Una aleación para la naturaleza es muchísimo más difícil de integrar de nuevo. Al final lo hace, claro. Hasta la energía nuclear se integra. Pero le cuesta muchísimo más a la naturaleza una aleación, integrarla de nuevo en la naturaleza, que un trozo de hierro normal y corriente, que es hierro dulce. O sea, hierro que es como está en la naturaleza sin más. En cuanto tú haces una aleación, la naturaleza tiene que romper esa aleación. Y eso le cuesta mucho más años. A la naturaleza realmente le da igual lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Sí? Si el problema lo tenemos nosotros. A ver si me explico. El otro día estaba hablando con un amigo y decía, es que estamos matando la vida en el Mar Menor. Y yo dije, no, te estás equivocando. Nunca ha habido más vida en el Mar Menor que con la sopa verde. Ahora, eso sí, una vida que a los seres humanos no nos interesa. Es microvida. Biológicamente, un caldo de vida absoluto. Pero claro, vida bacteriana, vida de microalgas, vida, los peces no pueden vivir, los seres humanos no podemos vivir, o sea, en realidad no es la vida la que sufre con estas barbaridades. Somos los seres humanos lo suficientemente tontos como para crear una vida que no nos conviene a nosotros. Eso es como si una persona en su casa la tiene de tal manera que está llena de ratones, ratas, cucarachas, hongos por todas partes y al final se tiene que ir de su casa. En su casa al final hay más vida que cuando vivía. Claro, ¿no? Antes había a lo mejor unos cuantos seres vivos y ahora hay miles de seres vivos, pero tú no puedes vivir. No puedes vivir, ese es el problema. Entonces, claro, más o menos no es un problema que se cargue en la vida, todo lo contrario. El problema es que se carga en una vida de que no sea unicelular protovida casi, bacteriana, unicelular y tal, el resto desaparece, o sea, a partir de que la cadena trófica empieza a subir, todo desaparece, ¿por qué? Porque no puede, no hay oxígeno, entonces claro, vida anaeróbica, como nunca. Claro, es que nosotros respiramos oxígeno, los animales que nosotros comemos respiran oxígeno. Aquí tenemos un ligero problemilla de intereses, ¿vale? A la naturaleza se la suda todo este tipo de cosas, por supuesto. Pero nosotros somos los que deberíamos estar interesados en esto. Es curioso que el ser humano se empeña durante años en buscar vida, precisamente la que comentas, fuera de la Tierra, y en la Tierra la está reduciendo a una vida... A la vida que no vais ni siquiera a encontrar en otro sitio. Sí, es paradójico. Es paradójico. Se está cargando a la biodiversidad, pues porque, por ya ves tú... Pero se quitó los guantes. En realidad se está cargando la biodiversidad, te pones a pensarlo así, nos la estamos cargando para disfrutar menos nosotros mismos, porque si te pones a mirar los alimentos que no son ecológicos, saben peor, tienen menos variedad, hay menos capacidad de reestructuración de los menús. De hecho, cuando tú te vas a lugares de alto standing, de sabor y de otras cosas, todo lo que no aceptan cosas que no sean ecológicas, porque saben que el sabor, o sea, que la gran mayoría de la agricultura industrial es para los pobres, para los desgraciados que no tienen dinero, o teniendo dinero prefieren gastárselo en tabaco, en hacerse la uña,
o en que el pelo le salga no sé qué, no sé cuánto. No tengo nada contra las industrias que mueven eso, pero es cierto que dices tú, hombre, la alimentación, o sea, tú eres lo que comes. Joder, ya te vas a gastar el dinero y te lo vas a gastar en otra cosa que no sea la mejor comida posible. Pues hombre, cada uno ya piensa, cada uno que lo piense, pero ciertamente el número de cánceres y problemas que hay de salud en este siglo XX, el siglo XXI en el que estamos, pues mucho tiene que ver con la alimentación, como nos decía el médico este, que volvemos de nuevo, cerramos el ciclo, ¿no?, de la conversación, en fin. Muy bien, Jesús, pues como comenta, un primer paso, pero muy relevante, el de Aldi, el de cuestionar los procedimientos de la agricultura convencional. Eso es un lujo. Sí, porque la gente cuando compramos damos por válido de que lo que está dentro de un supermercado, una tienda o un hipermercado es algo saludable. Pero claro, nosotros tenemos que cuestionarnos si la tienda según se... ¿Según qué parámetro? Eso es. Según un parámetro que no te va a morir mañana, está claro. Está claro. El parámetro es en cuanto le meten más años y le meten más... Y sobre todo si es saludable para la naturaleza, que no se puede defender. Nosotros podemos defendernos. La naturaleza no tiene esa defensa. En fin. La naturaleza nos aniquila a nosotros y sobrevivirá. Ah, bueno, eso por supuesto. Bueno, Jesús, muchas gracias. Bueno, pues Jesús Cutillas, que continúa siempre en diversas luchas y tantísimos meses luchando por que el Mar Menor esté vivo, que el Mar Menor esté saludable, que el Mar Menor esté sano. Y hoy, pues como comenta Jesús, pues ha dado un paso importante Aldi en ese cuestionamiento acerca de los procedimientos que sigue sus proveedores, que ha dejado de contar con un proveedor, ha dejado de contar con un proveedor y está cuestionando también a otros 14 proveedores acerca de qué tipo de agricultura realiza para seguir contando con ellos o no. Y es importante, es relevante, porque ¿cuántas veces han dicho que luchar no sirve para nada, o que los ecologistas eso es nada más que para perder negocios y empleos y demás? Pues hay una empresa alemana, que no está de acuerdo en eso, parece ser que no está tan de acuerdo en que se pierda negocio. Igual es que hay incluso negocio cuando tú le dices a la gente que quieres productos que no contaminen, productos saludables. Igual es que y también será que la gente aquí en España pues ya comienza, y en nuestra región de Murcia, a solicitar otro tipo de consumo, ¿no?, otro tipo de producto en los supermercados y en los hipermercados. Bueno, Chencho, pasico a pasico se van haciendo cositas por el Mar Menor, paso a paso, que estabas ahí hace un par de años en la Plaza Santo Domingo y luego recogiendo firmas y sin parar siempre, Chencho. Ya ahí estábamos todos, la mayoría de los que empezamos. Así, el tema está viniendo poco a poco por su peso, no es que se hagan cosas grandes por cambiar el sistema, pero el sentido común está llegando y los supermercados y los que venden pues quieren productos que la gente los coma a gusto y que no contaminen y que sean contaminación cero, sobre todo con el Mar Menor, porque todo el mundo sabe, media Europa y medio mundo ya, lo que pasa en el Mar Menor. Y aunque los políticos lo nieguen, la evidencia está ahí. No hay más evidencia que las fotografías y los hechos y lo que se ve día a día. Entonces, ahí está. Chencho, ahora te comento una anécdota, mientras recuerdo que la gente somos los medios, así que comparte, difunde, que es un gestico, no cuesta nada, y comenta que la gente hoy ha venido a la puerta de Aldi en Murcia a realizar una compra ecológica en muestra al apoyo que Aldi está dando a la hora de cuestionar procedimientos de sus proveedores
pues a la lucha por mantener un Mar Menor saludable. Así que comparte que la gente somos los medios, que luego decimos que la televisión sale poco o no sale. Bueno, nosotros somos los medios, tenemos que compartir. Y continuamos con Chencho, y te digo, Chencho, a mí esto sabe lo que me recuerda. Mira, a mí me recuerda cuando hace ya muchos años, en este caso, por ejemplo, Greenpeace, pero sobre todo mucha gente también, por su cuenta, de manera voluntaria, en España y en muchos otros países, tenía una lucha impresionante contra el aceite de palma, por muchos motivos, porque no era saludable, porque en Oceanía y en otros lugares talaban árboles autóctonos para plantar palma y demás. Y mientras tanto, aquí en España, pues, recuerdo, por ejemplo, a un muy conocido en la época jugador de baloncesto que anunciaba cierta crema de avellanas y cacao, bastante conocida, sí. Y te daban las pegatinas de este jugador y un álbum y cómo tirar para encestar más y no sé qué. Y ahora esta marca de crema de cacao y avellanas y azúcar, ahora presume sin aceite de palma. Ahora presume, que es como decir, toda la vida te he estado dando aceite de palma, es lo mismo. Y esto parece como un comienzo de eso, ¿no? Como que llegue un día en el que los productos sean saludables, y que tengan que poner, no contamina el Mar Menor. Sí, y bueno, o no contamina la naturaleza, quiero decir, ¿no? Que hoy mismo ha salido una noticia por internet que el aceite de palma está produciendo la mayoría de los cánceres que se ven a diario. Está mediando en ese el producto ese, el aceite de palma, que quiere decir que antes o después tendrá que desaparecer. Es un producto contaminante que encima daña la salud de las personas y debe desaparecer, como tantas cosas que producen daño. En su día el aceite de corza, que mató a tantas personas en España. Son productos que, bueno, que cada vez hay más evidencias que dañan el medio ambiente y dañan la salud de las personas. Entonces, pero hubo años donde la gente que denunciaba eso eran considerados, ¿sabes?, de todo, pero algo bueno, ¿comprendes? Porque cada quien luchaba por su negocio. Y lo de la crema de avellana, cacao, avellana y azúcar, ahora presumen de que no tienen palma. Pues muchas veces engaña a la gente y media para que no haya información, como son muchos productos de belleza y muchos productos de otras cosas que no sirven para nada, y los fabricantes pues los venden como milagrosos. Entonces, pues eso algún día tiene que terminar, tiene que decirse la verdad de muchos productos, para qué sirve y los daños que produce, que en otros países ya se hace, pero aquí pues bueno, vamos tapando las cosas y vamos haciendo que y vamos dejando que el negocio suba a expensa de la gente que no sabe, los consuma y tengan problemas sanitarios y tengan problemas medioambientales, como lo estamos teniendo en Murcia con el Mar Menor. Así es, pues vamos a ver si esto es el comienzo de que podamos comprar con calma productos saludables y no productos que contaminan la naturaleza y nos contaminan a nosotros, Chencho. La salud. El problema, pues bueno, sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, va a tardar un tiempo en que, pero llegará y lo veremos, que todos los productos que se producen en la agricultura sean ecológicos, lo mismo los productos que las carnes que se producen para consumo, lo mismo que muchas cosas, que los productos de belleza, que sean hechos con materiales respetuosos con el medio ambiente, así de claro, y así lo veremos de aquí a unos años. Muy bien, Chencho, muchas gracias. A ti. Bueno, pues en la puerta de supermercado o hipermercado, yo creo que es hipermercado, ¿no? Aldi, corregidme si me equivoco, saludos a Juana, que siempre ahí atenta a las retransmisiones, siempre compartiendo. Aquí vemos también esta pancarta de comer ecológico un día a la semana. Esa es la propuesta que tiene aquí la gente voluntaria para proteger el Mar Menor. Es una propuesta del voluntariado del Mar Menor, en este caso, no del supermercado, del voluntariado, que ha coincidido con la decisión de Aldi, y bueno, pues hoy lo han estado aquí explicando. La gente dándole también las gracias a Aldi, tanque Aldi,
Se dice tanqueali, bueno, mi alemán es nulo, ¿eh? Pero oye, algo sí, una miaja, digamos. Bueno, José Luis, oye, que yo no soy, ¿sabes? Tú ya me conoces tiempo, yo no soy una, persona de palabras, porque no todos valemos. No todos son políticos, no todos somos mecánicos. A ver si me entiendes que tú ya me conoces, que yo no sé dar un diálogo, y eso que me lo han dicho un montón de veces. Digo, hostia, presenta. Fíjate que yo te estoy comprendiendo ahora perfectamente, la gente que nos está viendo también sí sabe hablar bastante bien, te lo digo yo. Lo que pasa es que tú estás en muchos sitios, te rodeas de gente, porque vas a los sitios, de gente que explica muy bien las cosas, y claro, si te comparas con esa gente, pues todos quedamos muy mal. Todos quedamos como malos oradores, pero tú explicas muy bien las cosas, porque las explicas muy caras, en frases corticas y todo. O sea, es que todo el mundo nos valemos para dar un diálogo sobre el Mar Menor. A mí me lo pueden explicar 20 veces. Bueno, pero es que yo tampoco. Ahora, pero si me dices de marketing, de publicidad, yo te doy clase de publicidad, que es lo que me he dedicado toda la vida. Pero ahora me dices de. Pues eso es comunicación, fíjate. Ya, sí. No, a ver, claro, yo tampoco te puedo hablar como los expertos biólogos, químicos, además, sobre el Mar Menor, claro que no, pero no, sí puedo preguntar, puedo dar mi aportación. Me encanta escuchar a esa gente. Pues hablando de marketing, venga, hablando de marketing y de publicidad, desde un punto de vista de marketing y publicidad, ¿cómo ves tú la decisión de hacer público Aldi? ¿De hacer público Aldi? El que está cuestionando los procedimientos de sus proveedores, porque eso no deja de ser también comunicación y forma parte de una estrategia voluntaria o involuntaria de publicidad, porque Aldi se está diferenciando, y tú sabes lo importante que es el marketing, diferenciarse de la competencia. Importante la publicidad, obviamente lo es. Milagro no hace, ayuda. La publicidad. Milagro no va a hacer. No, tienes que gastar un dinero que posiblemente vaya a un cubo de basura la publicidad. Solamente te ayuda a conocer esos productos. Sí, pero tú sabes que, por ejemplo, es habitual que haya empresas que también toman decisiones, no digo que sea cuestión de Aldi, porque hay veces que lo logran involuntariamente, pero toman decisiones para ser noticia y de alguna manera obtener una publicidad gratuita, ¿no? En este caso, Aldi, a ser el primero, o al menos primero de cierta relevancia, empresa de distribución alimentaria, que públicamente dice que va a cuestionar a sus proveedores el tipo de agricultura que realizan para contar con ellos o no contar con ellos, le está suponiendo una visibilidad y una publicidad. Directamente de Aldi no, porque no sabemos aún nada. Y tú te refieres a lo que está haciendo, lo que quiere, pues, supuestamente, que le expliquen si es verdad que todo esto, porque ha llegado a Alemania también, ha llegado todo lo que han hecho los murcianos, esas manifestaciones, ¿no? Y más un país como Alemania, donde gobierna con un 30% de aliados con no sé qué partido, si el SPD o CDU, no sé. Claro. Entonces, bueno, sigue, pero corto cuando tú sabes cuando tienes. No. Que bueno, como te digo, que yo no soy el más adecuado para decir. Yo muchas veces me he quedado. El que me conoce sabe que yo estoy en concentraciones, voy a los plenos, ¿no? Y me gustaría más de una vez levantarme, pedir el micrófono, pero no me atrevo por mi forma, porque me voy a quedar corto en las preguntas. Bueno, pues eso, a saber si la gente también te deja un comentario y te dice a ver si te queda corto. También te digo una cosa. Entrenándose se hace eso también, ¿eh? Hablando y hablando. Es como una maratón. Hay mucha gente que en su vida nunca ha pensado en que siquiera iba a correr y de repente toma la decisión, a lo mejor con 40 años y a los 50 han recorrido 5 maratones. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Vamos, a los 20 años, la de sofá que esta persona se daba,
y en cambio luego a los 50 a los maratones que se echan encima. Me quedaría mucho, mucho por recorrer. Yo, como el que digo, no, si yo hago bulto. Bueno, da presencia, que la presencia es importante. Y además comparte, escucha los argumentos de la gente, que es muy importante escuchar a la gente. Estar presente y escuchar son dos cosas que ya solamente por eso merece ir a las concentraciones y a las manifestaciones. Solamente por eso, ya. Y mira que hay más motivos. Lo de la calle lo tienes claro. La gente de la calle, de pie, de los bares, ¿no? Lo tienes claro. No vas a aprender nunca, jamás, nada. Hay que escuchar a la gente, pero sobre todo en eso a que sabe y que normalmente suelen acudir a concentraciones, porque yo, la oportunidad que me da el retransmitir en directo con un micrófono es coincidir con personas que de otra manera igual no habría coincidido, escuchar a personas que de otra manera igual jamás habría tenido la oportunidad de escuchar y aprender cosas que igual de otra manera jamás habría aprendido. Por eso yo te digo que yo estoy encantado de estar en la calle, de apoyar mi granito de arena, mi gota de agua en el océano, pero no soy la persona donde me gustaría. No. Gustado, sí. Me hubiese gustado subir en un atril y, oye, señores, que no, dar una charla. Yo puedo dar una charla de segundo, porque no. La PS, José Luis, yo te lo agradezco, pero yo te digo que sí. Lo que pasa que te gustaría hacer cosas que dice, ay, me falta el paso para darla. Eso nos pasa a mucha gente, pero con cosas diferentes, con cosas diferentes. Ya, pero a mi hermano, por ejemplo, le gusta mucho estar delante de la cámara y a mí no tanto. Y yo, mira, que estoy para comunicar, pero todavía me da cierto apuro. Y en cambio mi hermano se pone delante. A mi hermano le falta la capacidad de poder hablar y de expresarse. No podemos. Pero él, en cambio, tiene talento delante de la cámara. Que a mí aquí lo tenemos, por cierto. Aquí lo tenemos, Jesús Hijo. ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien. ¿Qué dices? ¿Cuántas veces te han dicho el qué? No, 20 que tiene el billete pagado a Madrid, que vete a una manifestación. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si van, supuestamente van a ser 100.000 por uno más. No, uno hace bulto. Hace bulto, digo, claro. Para eso sí me La presencia es importante, la presencia es importante. Bueno, José Luis, muchas gracias. Siempre. Aquí. Bueno, oye, gente, compartir, dar difusión, porque esto es una responsabilidad de la gente, el mostrar lo que pasa y sobre todo el dar la oportunidad de escuchar la gente directamente a la gente, sin intermediario. Estamos en la puerta del Aldi, donde voluntarios por mantener un mar menor vivo, gente voluntaria que lleva mucha de ella, meses y meses estuvieron recogiendo aquellas más de 600.000 firmas, pues tenían previsto una campaña de comer un día ecológico, que aquí la tenemos. Y resulta que coincidió con la decisión de... Coincidió, bueno, era previa, esto era previo. Y luego, por otra parte, Aldi pues dijo que, bueno, que iba a cuestionar a sus proveedores de qué manera pues están procediendo respecto a la agricultura. Y entonces, bueno, pues han traído esta campaña a la puerta del Aldi, han hecho una compra de productos ecológicos y, pues bueno, mostraron también su agradecimiento, de alguna manera. Aunque no deja de ser un acto simbólico, pero hay simbolismos que son importantes, son relevantes. Y aquí estamos pues, para que tú lo veas, lo escuches, lo compartas, lo difundas, preguntes, comentes y que sepas que, oye, que ya hay empresas de distribución alimentaria que consideran que es relevante el tener en cuenta cómo se cultivan los productos que vende. Y si lo tienen en cuenta es porque no van a perder negocio. Pues eso de que la agricultura, para que sea rentable, debe ser de la manera intensiva y agresiva que se está haciendo, es algo que, en este caso, Aldi ya pues muestra que igual no es así. Que igual no es así. Bueno, pues nos vamos a despedir. Aquí ha habido gente de diferentes colectivos. También hemos visto algún yayo flauta. Algunos no, varios yayo flautas.
siempre el colectivo de Villafranca está en todas partes, representando, o sea, varias personas representando al colectivo y el colectivo luchando por todas y cada una de las causas que son justas. Bueno, Cecilio Fea, ya sabes, la gente somos los medios, así que comparte, difunde y trata de consumir aquello que te dé salud y que no se la quite a nadie más. Una abrazada, un abrazo, la gente somos los medios.